No veremos ese archivo ahora. Ah, ¿en serio? Estoy enamorada del CD que me regalaste. Increíble. Eso significa que eres una adicta al rock. Eso habla bien de ti, tienes buen gusto. Merd, cada vez que me recomiendas hacer algo, siempre me encanta. ¿No crees que es raro? Pensé que me llevarías al Barbelloglu, donde hay música en vivo. ¿Lo olvidaste acaso? Consigue el permiso de tus padres y vamos donde quieras. ¿Y si les digo que trabajaré tiempo extra estos días? No sería correcto. Lo descubrirán tarde o temprano y no sé tú, pero yo no quiero sentirme avergonzado frente a Liv. De acuerdo, está bien. Voy a conseguir el permiso, pero tú compras las entradas, ¿bueno? Trato hecho. No interrumpo nada, ¿verdad? No, estábamos trabajando y conversando con Demet, solo hicimos una pausa. Debemos seguir trabajando, Demet. Debo hacer unos trámites. Ya vuelvo. Está bien. Pero... ¡ah! ¡Qué inoportuna es esa chica! Desearía que tuvieras razón, pero tu hermano me lo dijo claramente y fue aún más allá. Quería que fuéramos socios. Dijo que teníamos que separarlos porque ustedes no estaban destinados a estar juntos. Omar. ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Nada. ¿Estás preocupado? ¿Pasó algo? No pasa nada, solo quiero descansar un poco y me iré pronto. No estés preocupado por mí, yo soy fuerte. No es necesario que me trates como si me fuera a quebrar. Ya he pasado por mucho. Y voy a superar esto, solo si estás conmigo. Elif, necesito decirte algo. Elif, mira, no es algo que me preocupe, pero... nos dimos nuestra palabra, todo sería genuino. Y nada podría separarnos. Ni siquiera nosotros. No me asustes. Mira... mi amor, nadie puede elegir a la familia. No importa cuán fuerte nades contra la corriente, no puedes cambiar el pasado. Hay algunas cosas que determinan tu personalidad. Incluso los seres queridos pueden lastimarnos. Entiendo, capitán. Sé qué pasa. No quieres casarte conmigo. Así que yo me encargo de terminar esto. ¿Quieres el discurso oficial? Todavía no estoy lista para el matrimonio. Tú mereces algo mucho mejor que esto. No te dejaré ir. No lo haré. Elif, tu nombre está marcado en mi frente y en mi corazón. Y nadie puede borrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuéntame, Omar. Me está llamando Arda. Ah, salvado por la campana. Arda al rescate. Sí, compañero. Omar, ven a la estación de policía ahora mismo. ¿Qué pasó? Vamos rápido, son excelentes noticias. No te lo puedo decir por teléfono. Sí, de acuerdo, voy en camino. ¿Qué pasó? Tengo que irme ahora, es una emergencia. ¿Qué? ¿Malas noticias de nuevo? Creo que encontramos una pista o algo. Entiendo. Llámame cuando sepas algo, ¿está bien? Ah.
Omar. Lo que menos quiero ahora es irme, pero debo trabajar, señorina. Está bien, eso puedo entenderlo. Pero falta algo importante. Es lo que me tenías que decir antes. Tienes que decírmelo. Busquemos un buen momento para conversarlo. Por supuesto. Sí, por supuesto. Porque si no hablas sobre lo que tienes en mente, la relación se termina dañando. Ya experimenté eso antes. Dime, Mert. Dijiste que había algo que tenía que saber sobre Fatih. Pero no te va a gustar nada. Mert, ¿qué pasó? Omar me llamó el día que Bahar fue asesinada. Quería una muestra de mi cabello. ¿Entonces? Pensaban que había una posibilidad de que Bahar hubiera sido violada. Como somos hermanos con Fatih, intentaban descubrir si él había sido usando mi ADN. Está bien, Elif me contó, lo sé, pero dijo que no había pasado nada. Así es. Bahar, ella no fue violada. Pero tuvo relaciones sexuales consentidas. No es asunto nuestro. Ambos sabemos que Bahar tenía un novio desde hace tiempo. Ni Lufer. Querían una muestra de mi cabello porque Fatih y yo somos hermanos. ¿Acaso no lo entiendes? Antes de ser asesinada, Bahar se acostó con Fatih y por voluntad propia. No seas ridículo, Mert. ¿Esta es la solución que encontraron para hacer que me aleje de Fatih? ¿De quién fue la idea? ¿Tuya o fue de Elif? Elif no sabe nada. Como estuve involucrado en el caso, la policía me lo informó confidencialmente. Si no me crees, llama a Omar y pregúntale. Tu amado Fatih te engañó. Date cuenta de eso, Nilufer. Y con Bahar. ¿Te das cuenta? Elif, querida, ¿cuándo saliste? Ni siquiera te vi salir. Es que vi a Omar sentado ahí abajo y fui a hablar con él. Pero lo llamó Arda y salió corriendo a la estación de policía. ¿Arda? Uh-huh. ¡Ah! ¡El alto! Y anda con una chica dulce y muy simpática. Así es, Pelín. Es linda. Ay, me estoy poniendo tan vieja, créeme. Se me olvidan los nombres de las personas. Ah, quiero preguntarte algo. Una jovencita vino a casa sobre el caso de Bahar. Vino temprano, es una joven de ojos azules, muy guapa. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ah, estás hablando de Ipek. No la conozco, pero creo que es amiga de Omar de la Academia de Policía o algo así. Pensé que era una amiga tuya. No, tía, no es mi amiga, no la conozco, pero parece simpática. Está frío. Vamos, entremos. Vamos. ¡Hermano! Vaya, por fin apareciste. Como no te vi a las 6 de la mañana, estaba por reportarte como desaparecido. ¿Dónde has estado? Hermano, en la noche de compromiso, ¿le pediste a la señora Nedret que se unieran para separarme de Elif? ¿De dónde sacaste eso? Contesta mi pregunta. ¿Lo dijiste o no? Creo que están discutiendo. Ellos siempre discuten, ¿ya lo olvidaste? Pero ¿cuál será el problema? Quizás deberíamos ir a ver. Quizás Omar también empezó a tener sospechas sobre el señor Hussein. ¿Omar? No lo creo.
¿No conoces a Omar? El señor Hussein es su segundo padre, su ídolo. Incluso puede llegar a sospechar de nosotros, pero nunca lo haría de su hermano. Pero Omar no es nada de estúpido. Si encuentra una pista, resolverá el caso. Si fuera tú, le diría lo que pienso a Omar. Eso hace los verdaderos amigos. Está bien, ya vámonos. Tenemos mucho que hacer. Dejémoslos solos. ¿La señora Nedra te lo dijo? Cualquiera puede quejarse de mí. Pero cuando se trata de Hussein Demir siempre es culpable, ¿verdad? Hermano, basta. Contesta mi pregunta, ¿lo hiciste o no? ¿Con quién te crees que estás hablando? Soy yo, tu hermano, Hussein Demir. Soy el mayor, el único soporte que tienes en la vida. ¿Crees que te mentí antes? Intento comprender esto, hermano. Intento comprender si me mentiste o no. Nunca te mentí intencionalmente. Tampoco mentiré ahora. Sí, eso fue lo que dije. ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? ¿Cómo pudiste, hermano? Me dijiste que Elif me hacía bien y que había nacido de nuevo. Hermano, escúchame. ¿Por qué te pones así? Omar, mira. Tienes razón. Yo le dije eso. ¿Pero por qué eres tan duro conmigo? No hablaba en serio, solo era una broma, bromeaba. Hermano, mira. No me gustó su comportamiento esa noche, ¿me entiendes? Cuando fuimos allí, ella quería que comprásemos algunas cosas de oro. Entonces se comportó como si fuésemos gente pobre y nos puso a prueba. Me di cuenta de eso. Me di cuenta de que ella no nos quería. Pensé que estaba siendo falsa. Y actuaba como una mujer de gran corazón. Quería que ella lo confesara. Por eso la quise engañar. Y quería que se diera cuenta, que se diera cuenta que yo sabía que estaba siendo falsa. ¿Me escuchaste? Solo estaba jugando. No puedes jugar cuando se trata de mi vida, hermano. No te dejaré hacer algo así. No lo haré, hermano. Pasaré mi vida con esa chica. Ella será la madre de mis hijos. Hermano, ¿cómo fuiste capaz de hablar de Elif y de mí a mis espaldas? No lo volverás a hacer. Si tienes un problema con Elif o conmigo, tienes que decírmelo a la cara. Fui claro, hermano. ¡Omar! ¿Por qué estás enojado conmigo? Deberías estar enojado con Nedret en vez de conmigo. Te dije que solo bromeaba. Y fue solo para sacar información. Te veré esta noche en casa. Buenos días. Bienvenido, Omar. ¿Estás bien, Omar? Estoy bien. Me parece que alguien llegó con un problema, ¿o yo me equivoco? Bueno, ¿y cuáles son las noticias? Tienes que ver lo que Arda encontró. Debes verlo en la computadora. Bien, puede escucharlo aquí. Rasim, soy yo, Fatih. Sírvete algo para beber. ¿Qué clase de casa tienes? Estoy atrapado aquí. Necesito que vuelvas. De acuerdo, señor. ¿Cuál es la fecha? Adivina. El día en que mataron a Bajar. Exactamente.
A la casa de Rasim. ¿Qué estás haciendo aquí, muchacho? Necesito hacer una apuesta. Vine aquí antes, pero no estabas. Salí 5 minutos. Iba a pedir mi pasaporte. ¿Sentiste mi olor? Estoy saliendo. Ve a otra parte. ¿A dónde crees que vas, maldito mocoso? Fuera de aquí. ¿Qué estás haciendo? Yo tengo cosas que hacer. No tengo tiempo para ti. Necesito hablar con la señora Nedretta ahora mismo. Pero cálmese, deje de gritar, ¿está bien? ¿Por qué debería calmarme? ¡Llámala! ¡Shh! ¿Qué pasa? ¿Por qué grita? Señor Hussein, ¿por qué es tan grosero? ¿Grosero? ¿Cómo se le ocurre delatarme con Omar? ¿Ah? ¿Acaso perdió la cabeza? Cálmese ahora mismo. Elif escuchará. Ella debería escucharme. ¡Debería! Si Omar se enteró, entonces ella debe escucharlo también. ¡Que venga aquí y le contaré yo mismo! Señor Hussein, por favor, cálmese. ¡Cálmese ahora mismo! Debemos salir de aquí para conversar más tranquilos. ¿Está bien? Trae mi abrigo y mi cartera pronto. Vamos, rápido. Vamos. ¿Ya te sientes mejor? No, Matt. No me sentiré mejor a menos que lo mire a los ojos. Tengo que estar segura. Bien, entonces vamos. ¿A dónde? A ver a Fatih Dundar. De acuerdo, muchas gracias. ¿Asli? ¿Sabes dónde está la tía? No, ¿y tú has visto a Khan? No fue a la escuela hoy, recién me llamaron para avisarme. Pero lo vi en la mañana, iba saliendo para allá. Ay, Dios, ¿dónde está la tía? Ella me daría uno de sus buenos consejos. ¿No está en la casa? ¿No lo sabes? El señor Hussein vino y discutieron. Yo los escuché gritar y luego se fueron. ¿Ellos discutieron? Sí. Omar es todo para mí. Tuvimos muchos problemas hasta ahora, pero nunca sintió ese resentimiento hacia mí. Y todo es por su culpa, todo. No acepto sus palabras en lo absoluto. Absolutamente no. Una vez que uno dice algo, no puede predecir el resultado de eso. Debió pensarlo antes. Escúcheme. Pero usted tenía mucha razón. ¿Cómo? Me está confundiendo, señora. ¿A qué se refiere? Desde que se pusieron los anillos que estoy pensando en esto, señor Hussein. Tiene razón. Omar y Elif no pueden estar juntos. Y después todo el asunto de la exnovia, eso es imposible. Al final, mi sobrina llorará de todos modos por todo lo que Omar significará en su vida. Por eso acepto su oferta, señor Hussein. Si todavía permanece en pie. Podemos detener este matrimonio. ¡Policía! ¡Abra la puerta! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Silencio, silencio! ¡Cállate! ¡Policía! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ya!
¡Ya! Voy por la parte de atrás. Está bien. ¡Abra las piernas! ¡Vamos! ¡Ábralas! ¡Alto ahí! Señor, yo no hice nada. ¿Can? No pensé que fuera tan calculadora, señora Nedret. Pienso bien antes de dar un paso, señor Hussein. Imagínese. Si nuestro pacto queda al descubierto, yo seré inocente. Pero usted será culpable. Le dije a Omar las cosas que usted me dijo. Y él me creyó todo. ¿Qué pensará Omar de usted? Lo que hago es algo inocente. Pero usted será el que va a desencadenar todo. Usted me necesita. Vaya. Al parecer tiene todo bajo control. Pareciera que fuese un demonio. ¿Demonio yo? Solamente mírese al espejo, señor Hussein. ¿Yo soy el demonio? ¿O lo es usted? No ponga cara larga. Tengo un excelente plan. ¿De qué se trata? Acabo de interrogar a Elif. No sabe nada de la relación de Ipek y Omar. Sí, ya se lo había dicho antes. Mi hermano le tiene miedo a Elif. Entiendo esa parte. Dígame, ¿cuál es el plan? Siéntate ahí. ¡Hazlo! Ahora dime, ¿escondiste a Fatih aquí? ¿Tenía una chica? No, capitán. Yo no he visto al señor Fatih desde que me arrestaron en Edirne. ¿Por qué lo dejaste mentir, maldito? Calma, Omar. Sabemos que hablaron por teléfono. Él estuvo aquí. Te pregunté si estaba con una chica o no. ¿Ah? ¿Por qué nos quedamos atrapados en detalles? Solo vaya y dígale todo. La exnovia de Omar trabaja bajo sus narices. ¿Qué está esperando? Vamos, no tiene sentido. ¿Cree que Elif cambiará de opinión solo por eso? Y entonces Omar vendrá a hablar con ella y la convencerá rápidamente de que no tuvo tiempo y esperó el momento correcto para decirle. Al final, Elif le creerá, porque ellos tienen un lazo muy fuerte. ¿Qué los mantiene unidos, Hussein? ¿Usted cree que solo por eso romperá con Omar? ¿Y qué haremos? ¿Pondremos píldoras en sus bebidas y después tomaremos una fotografía de ellos durmiendo o qué? Señor Hussein, si usted va a trabajar conmigo seriamente, deje esos comentarios amorales. No me gustan nada, nada. Está bien. No se enoje, disculpe. Cuénteme de su plan. Esta noche invite a Ipek a cenar. Como una bienvenida amistosa a nuestra familia. Si a la señora Elván le gusta la chica, como me dijo anteriormente, entonces todo estará bien. Todos estarán contentos. Estoy seguro que lo sabes. Dímelo ahora mismo, te haré hablar cueste lo que cueste. Yo no vi ninguna chica, capitán. Encontré algo. ¿Vieron el cabello de mujer? ¡Dame unas pinzas, rápido! Guárdala aquí. Envíalo directamente al CSI. Quiero un ADN. Por supuesto, capitán. Parece que alguien me tiene que felicitar. Estoy segura de que es cabello de bajar.
Omar. Omar, si quieres lleva a tu pequeño amigo a casa, arreglaremos este lugar y llevaremos a Racima a la estación. Levántese, señor Khan. Vamos. ¿Hasta cuándo te espero, Omar? ¿Qué pasó, Elif? Dime. Nada. Es que quedamos en que me ibas a llamar. ¿Te olvidaste de mí? Elif, amor, ¿cómo podría olvidarme? Es que estoy ocupado ahora. No puedo hablar. Está bien. ¿Estás ocupada? Pensaba pasar por tu casa. Hay un problema. Estoy en casa. ¿Supiste algo de bajar? Mejor hablemos cuando llegue. Bien. Te espero. De acuerdo, amor. Nos vemos. Es algo muy aburrido escuchar consejos a tu edad, lo sé. A mí nunca me gustó eso. Entonces no te molestes. Pero lo que voy a decirte no son consejos comunes, amigo. Me refiero a que debes pensarlo bien. Mira, la gente como Racim siempre intenta usar a jóvenes como tú. Como si fuera su cachorrito personal. Hoy era el negocio de las apuestas, pero estoy seguro de que ni siquiera ingresó tus apuestas. No soy tan estúpido. Siempre le pedía que me mostrara cada cupón. ¿En serio? Ah. Eso es aún peor. Significa que hiciste algo ilegal, amiguito. Así que tendrás que ir a la cárcel. Te quedarás ahí por lo menos una semana. Vas a conocer la verdadera realidad ahí. Mírame. Nunca más te metas con ese tipo. ¿Trato hecho? ¿Ahora quieres decirme cómo vivir mi vida? ¡Qué bien! Debería estar agradecido. Pero nadie puede decirme qué hacer. Ni siquiera mis papás. Tú tampoco. Si fuera tú, no mordería más de lo que puedo masticar, niñito. ¿Está bien? No estás en posición de advertirme. No es ninguna amenaza, señor Rekai. Visitará a mi hermano y se irá. Ajá. Es una joven. Mi hermano ya la conoce y estará feliz de verla. De acuerdo, está bien. Nadie debe saberlo, ¿está bien? Ni Tayar, ni nadie más. De acuerdo, gracias. No hay problema, ¿verdad? No, no te preocupes. El señor Rekai es el casero de esta granja. Él te hará entrar. Los guardias de Tayar no te verán. Puedes hablar con él todo lo que quieras. De acuerdo, gracias. Mi papá siempre trae a sus mujercitas aquí. Una vez yo estaba preocupado por mi madre. Me escondí en su auto y lo seguí hasta esta granja. Lo vi divirtiéndose con mujeres desde afuera. El señor Rekai solía esconderme en la casa. Es raro, ¿verdad? Ahora yo te traigo aquí. Qué raro es todo. Bueno, eso es todo. Me voy. ¿Te vas? Debo regresar al trabajo. Estamos en medio de la montaña, Mert. ¿Cómo irás a trabajar? No te preocupes. No será la primera vez. Señor Fatih, ¿está ocupado? Dime. Sí,
Señor Fatih, la señorita Nilufer está aquí. No la hagas esperar afuera que entre. Está bien, señor. ¿Cómo me encontraste, hermosa? ¿Él se metió en algún problema? Pasa. No, Elif, mejor que no entre. Bueno, espera. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que Khan estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, después te cuento. Pero ahora no seas dura con él, ¿sí? ¿Así, capitán? ¿Esa es la única explicación que tiene? Por ahora, sí. Cada vez que me escondes algo, puedo darme cuenta. Y esta es la segunda vez en el día. Dime qué pasa. Yo tenía entendido que te gusta ser detective. Un poco. A propósito, cuando viví en Italia, tomé clases de boxeo. Ah, pensé que tus músculos eran por levantar fardos. Pero fue el boxeo. Para que te quede muy claro, fue deporte. Me parece muy extraño que tú no sepas la diferencia. Cuida lo que dices. ¿Qué pasa si te beso aquí y no te dejo ir? ¿Qué harías? Yo tampoco te dejaría ir. No me canso de ti. Cada momento que me alejo te extraño más. ¿Qué puedo hacer? No quiero estar lejos de ti nunca. Entonces no te vayas. Quédate siempre. Es imposible, no puedo. ¿Por qué? ¿Hay otro secreto? ¿Tiene que ver con el misterio del día? No es un secreto. Se acerca tu día. Parecemos adolescentes, Omar. Exactamente. Hola, querido Omar. Hola, señora. ¿Tía? ¿Qué es todo eso? Compré algunas cosas, hija. Voy a llamar a Feliz para que te ayude. ¿Feliz? Nos vemos pronto. Nos vemos. ¿Feliz? ¡Feliz! Ya voy, señora Nedred. ¡Oh! Compró muchas cosas en el bazar. Llévalas adentro, por favor, Phyllis. Está bien. Por cierto, la señorita Ashley le dijo a la señorita Leaf que el señor Hussein había venido y que tuvo una discusión con él. Usted debe saberlo. Bien, de acuerdo. Vamos, hija. Llévalas adentro, por favor. Te estás yendo, pero tus ojos quedarán aquí. No se irán contigo. Elif, tú sabes que no puedo vivir sin tus ojos. Ah, ¿conoces algo de esa poesía? ¿De Semal Sureya? Por supuesto, señorina. De acuerdo, quizás puedo ser grosero a veces, pero no soy un cavernícola, sé de poesía. Es que tú nunca has hecho algo que me demuestre que eres romántico. ¿Me sorprendí? Ah, ¿así que estamos con esas? Yo no he recibido ninguna flor, ninguna sorpresa. Nunca me has llevado a ningún lado. ¿Esperas que yo haga eso? Y por cierto, la que confiesa su amor primero es la que pierde. ¿Es así? Está siendo muy injusta, señorita. Vine a tu casa temprano en la mañana con violetas en la mano, ¿no te acuerdas? Eso pasó hace mucho. Así que es un desafío, ¿cierto? Haré que lo pagues muy caro. Te desafío. ¿Eso fue suficiente castigo? Bueno, creo que sí. Entonces seguiré castigándote más tarde. Vamos, entra. Me parece. Chao. Voy a regresar, ¿eh? Espérame, hermosa. Ay, cariño, ven aquí. ¿Omar se fue? Sí, tía.
Toma asiento. Ven aquí, querida. Compré un poco de pasta de almendras. Le diré a Phyllis que la traiga y que te prepare un café. Me gusta. ¿Y qué hiciste hoy día? Salí a dar una vuelta. Dejé la casa y me di cuenta de que extrañaba mucho los bazares de por aquí. Pasé por una casa de hierbas. Compré muchas hierbas. Les haré un té de hierbas con mis propias manos. Supe que saliste con Hussein y que ustedes discutieron. ¿Por qué? Ah, sí, sí. Pasó por aquí. Lo único que quería era reclamar. Y para serte sincera, ni siquiera me preocupé por eso. ¿Y de qué habló? Sobre su esposa. Como sabes, ella no se lleva con Ashley. Entonces se quejó sobre lo que pasó con ella. Al final, él es un policía. La señora Elvana estaba ofendida. Le dije a Ashley 50 veces. Ashley, llama por teléfono. Discúlpate con ellos y no me hizo caso. Melike pasó el otro día por mi oficina. Estaba ofendida. Es importante que arreglemos las cosas. Es la familia de Omar. Y la verdad es que Ashley se equivocó. Sí, hija, pero estamos hablando de Ashley. Si le decimos que no haga algo, ella lo hará de todos modos. Elif, mira lo que estoy pensando. La señora Elvan vino a nuestra casa muchas veces. Y ellos nos apoyaron mucho con la muerte de Bahar y su funeral. Y creo que ni siquiera los hemos visitado. Mira lo que digo. Podríamos hacerles una visita. ¿Qué dices? Y podemos romper el hielo. Me parece. Está bien. Creo que es una gran idea. Está muy bien. Entonces vamos a llevar algunas flores esta noche. Podemos hacer un pastel también y vamos a cenar después. ¿Qué dices? Bueno, tía. Haremos eso. Mi querida, mi hermosa muchacha, mi pequeña de hermosos ojos, mi tesoro. ¡Mataste a Bahar! ¡Hiciste eso, dime! No, no la maté, Nilufer. ¡Pero me mataste a mí! ¡Me mataste cuando la tocaste! Por favor, niégalo. Dime que es mentira o dime algo. Dime que nunca la tocaste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste besarla? La besaste. Me traicionaste. Te odio por hacerme esto. No significó nada para mí, créeme. No fue algo importante. Soy un animal, lo sé. ¡Vete al infierno, Fatih! ¿Entonces aceptas que eres un animal? Sí, soy un animal. Nunca he disfrazado mi forma de ser. Esto es lo que soy, Nilufer. ¿Ese es tu sentido del amor? ¿Piensas que el significado del amor verdadero es probar la paciencia del otro? Me secuestraste. Te seguí amando. Me dijiste algunas mentiras sobre mi hermana. No dejé de amarte. Grabaste esos videos desagradables y tampoco dejé de amarte. Después me golpeaste y me sentí reprimida por ti, pero aún así no dejé de amarte. Pero esto es diferente. Tocaste a otra persona y lo hiciste incluso el día siguiente de haberme dicho que me amabas. No puedo tolerar esto. No puedo vivir con esto. Mi amor no es tan fuerte, Fatih. Nilufer, por favor, espera. ¡Déjame ir! No lo voy a hacer. Tenemos que hablar. No hay nada más que hablar, Fatih. Todo se terminó por tu culpa. No todavía. Nada ha terminado todavía. ¿Está bien? Nilufer, tú sabes que soy un chico abandonado, un chico de la calle. A mí las despedidas se me dan más que las uniones. Tú eres la primera persona que renunció a sí misma por mí. Tú eres la única que renunció a sí misma y a su familia. Por eso yo te amo, Nilufer. Quiero adorarte y venerarte. Pero no sé cómo hacerlo, Nilufer. Puedes enseñarme. Tú enséñame. No quiero volver a lastimarte. No quiero que por mi causa vuelvas a derramar una lágrima. Probaste que los demás tenían razón, Fatih. Eso nunca voy a poder perdonártelo. Nilufer, no te vayas.